Antes de Alejandro, el acto, después del acto, el acto cultural viene después de Don Danilo. Muy buenas noches. Agradecemos a nuestros invitados tomar su lugar. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas
al Salón de Jefes de Estado, presidentes y presidentas de la República de Costa Rica en la Asamblea Legislativa. La ciudadanía de honor es una distinción que soberanamente otorgan los países por decisión facultativa de sus máximos órganos políticos, sean del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En el caso costarricense, es la Asamblea Legislativa la que tiene la facultad de realizar estos reconocimientos. En Costa Rica, como lo es en general en todos los países, son pocas las personas que han recibido esta distinción. Que se puede realizar a extranjeros, a ciudadanos no costarricenses, como también se ha realizado a costarricenses. Pocas personas han recibido esta distinción a lo largo de los últimos 60 años. Entre ellos destacamos al astronauta Franklin Chan Díaz, a Hans-Dietrich Genscher, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Antonio Giustiniani y Casablanca, médico, John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, Stanley Lindo Morales, Juan Morera María Col, sacerdote español conocido como Fray Casiano, Arturo Romero López, Sor María Romero Meneses, religiosa nicaragüense, Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y José de la Cruz Turcios Barahona, sacerdote. Para iniciar este acto, le concedemos la palabra a don Juan Carlos Chavarría Herrera, director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Don Juan Carlos. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos el día de hoy. Señores presidente Miguel Ángel Rodríguez, doña Lorena Clark, ex primera dama de la República, señores diputados, don Antonio Ayales, director ejecutivo, señores exdiputados, actuales diputados, exministros, expresidentes ejecutivos, pero sobre todo, amigos y amigas de muchísimas batallas. Mead, antropóloga y dramaturga norteamericana del siglo XX, decía que no hay que sorprenderte que las grandes transformaciones se hagan por un pequeño grupo de personas, dado que la historia de la humanidad nos demuestra que siempre ha sido así. Doña Margaret Mead, al decir esta frase, retrataba un hecho fundamental. Hay quienes se animan en los momentos históricos a realizar grandes transformaciones e inclusive intentar construir sobre la arena nuevas oportunidades con una visión de futuro. Cuando hablamos de doña Lorena Clark, hablamos de esa mujer visionaria, de esa persona que no solamente aportó desde la palestra de la primera, como primera dama, sino que desde antes hizo profundas transformaciones en el sistema político, iniciando en su partido, el Partido Unidad Social Cristiana. Doña Lorena revivió y construyó un frente femenino, cambió la visión de la mujer que debía limitarse a la cocina en las luchas políticas para llevarla a ocupar puestos de relevancia y constituyó el Frente de Mujeres Social Cristianas con una visión transformadora. Por cierto, aquí en la Capilla de Sion se hizo esa asamblea. Doña Lorena impulsó dentro del Partido Unidad Social Cristiana la constitución de una Secretaría de Formación Política de la Mujer, que en ese momento ningún otro partido político lo tenía. Consciente de que la mujer tenía que darse las oportunidades para poder participar activa y vigorosamente en la política. En esa lucha, doña Lorena Vázquez, como presidenta del partido, logró ayudar a doña Lorena a impulsar esas importantísimas reformas. Pero con eso no basta. Doña Lorena pertenece al grupo selecto de primeras damas de la República, que llegó a cambiar el concepto tradicional para constituirlas prácticamente en ministras sin cartera, que asumían responsabilidades fundamentales de política social y la construcción de política pública. Por ejemplo, el tema de salud reproductiva y protección de las mujeres
fue un tema que ella defendió duramente, a veces criticada duramente, pero con el valor y la visión clara que hoy el tiempo nos confirma. De la misma manera, promovió la protección al adulto mayor mediante la organización social, mediante la cadena mayor. Y después de dejar el espacio de primera dama, no crean que esa vocación de servicio se limitó. Doña Lorena siguió colaborando arduamente en diferentes programas de carácter social y hoy desarrolla proyectos en beneficio de personas con limitaciones visuales. Por eso, cuando hablamos de Doña Lorena, hablamos de una persona, si se me permite el concepto, de machete en mano en la jungla más cerrada, abre senda para que otros las podamos seguir. Y muchas de las reformas de equidad e igualdad que hoy se han logrado fue porque personas como doña Lorena Clark se animó en el momento más difícil de la tormenta a soltar el ancla y hacerse a la mar. Muchísimas gracias. Gracias, don Juan Carlos. La ciudadanía de honor en Costa Rica es una distinción que otorga la Asamblea Legislativa como un homenaje a aquellos ciudadanos costarricenses que por sus méritos o sus obras se hubieran hecho acreedores al reconocimiento de la patria. En 1966 se inauguró en la Asamblea Legislativa el Salón de Beneméritos de la Patria y Ciudadanos de Honor, el cual ha sido renombrado actualmente conforme a las transformaciones institucionales como Salón de Beneméritas y Beneméritos de la Patria, Ciudadanas y Ciudadanos de Honor. A continuación, las palabras del ingeniero Antonio Ayales Esna, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa. Don Antonio. Señor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de la República, doña Lorena Clara Facio, ex primera dama de la República, diputado Alejandro Pacheco, ex diputado Ana Shirley Díaz, doctor Danilo Medina, compañero Juan Carlos Echeverría, director del Departamento de Participación Ciudadana, señores expresidentes de la Asamblea Legislativa, don Rolando Laclé, Danilo Chaverri, señoras y señores diputados, señoras y señores exdiputados, señores y señoras exministras de Estado, expresidentes y expresidentas ejecutivas, invitados especiales, señor don Randall Quiroz, presidente Partido Unidad Social Cristiana. Esta noche tengo el privilegio de dirigir unas palabras con motivo del otorgamiento de la ciudadanía de honor a la distinguida señora doña Lorena Clara Facio, primera dama de la República durante el periodo constitucional 1998-2002. Es propicio mencionar que la Asamblea Legislativa no solo se encarga de aprobar las leyes que rigen los destinos del país, también realiza otras funciones establecidas en la Constitución Política y en el Reglamento Legislativo, una de las cuales es conceder honores a ciudadanos o instituciones, con el propósito de que su labor sea meritoriamente reconocida, visibilizada y forme parte de la historia patria. En ese sentido, la Comisión Permanente Especial de Honores tiene la función de recomendar un justo reconocimiento a quienes hayan realizado una destacada labor en favor del país. Es así como dicho órgano legislativo emitió un dictamen unánime para otorgar a doña Lorena Clara la condición de ciudadana de honor, propuesta aprobada por el Pleno Legislativo. Quienes el pasado 28 de abril le concedieron la ciudadanía de honor
con razonados motivos, exaltaron las luchas que libró en favor de la equidad de género y de los derechos humanos, especialmente durante su paso por Casa Presidencial. Su obra trasciende el ámbito político, pues más allá de la apertura de oficinas de atención a la mujer a lo largo y ancho del territorio nacional, abogó por reconocer los derechos políticos de las mujeres en la Carta Social Cristiana a Costa Rica, declaración que incorporó un capítulo cuarto denominado La Mujer, sujeto político y agente de desarrollo. Esta decisión tuvo un impacto social de orden superior, pues fijó el establecimiento de un mínimo del 40% de mujeres en todos los órganos partidarios y en las papeletas de candidaturas a puestos de elección popular. Esa fue la primera vez que un partido político en la historia de Costa Rica adoptó cuotas en pro de la participación femenina. Su lucha en favor de la familia, los derechos políticos y salud de la mujer, la atención a las personas con discapacidad y a los adultos mayores no ha pasado desapercibida en un país que ha incorporado todos los cambios en sus instituciones democráticas para que sea posible la igualdad real de género en Costa Rica. Ciertamente, se necesitó un verdadero impulso social y económico para que estos enfoques fueran superados y derivaran en la política actual, que busca incorporar a las mujeres en el desarrollo mediante el acceso al empleo y al mercado, para así mejorar la productividad de las actividades femeninas en los trabajos domésticos y remunerados. Para ello, era necesaria una mejor educación y capacitación que pudiera aumentar las oportunidades de empleo y acción política. Esto fue posible porque doña Lorena impulsó la incorporación de la ministra de la Condición de la Mujer dentro del Consejo de Gobierno. Asimismo, luchó por la creación del Programa Nacional de Prevención y Atención Integral de Cáncer Cérvico-Uterino y de Mama, que se constituyó por decreto ejecutivo en 1998. De esa manera, doña Lorena Clara Facio contribuyó a cambiar una realidad en la que la marginación de la mujer obstaculizaba el desarrollo para una sociedad más justa y el ejercicio igualitario de los derechos entre los individuos. Hacia esa meta caminamos lentamente, pero sin pausas, porque la lucha por la equidad de género se expresa con hechos y no solo con palabras. La fuerza de los movimientos sociales y políticos liderados por las mujeres y los hombres en el último tercio del siglo XX plantearon distintos enfoques para responder a las demandas de igualdad de género, desde el llamado papel reproductivo como madres y esposas de 1975 hasta el de la planificación del desarrollo en 1985. Pasó solo un decenio para el reconocimiento a las mujeres por su rol productivo como agentes económicos, pero todavía limitado a la familia y la economía informal y de subsistencia, siendo la meta de fines de siglo modificar esta base material de las desigualdades de género, es decir, superar la desigualdad social del trabajo y sus consecuencias en otras áreas. Para concluir, considero importante citar las palabras de doña Lorena en un artículo de prensa reciente. Comillas. De ahí surgió la determinación de hacer que los derechos políticos normativamente establecidos desde 1949 se hicieran realidad. Logramos en 1995 que en nuestro partido se establecieran por primera vez en el país acciones afirmativas con cuotas de participación femenina. Luego, unidas con mujeres de otros partidos, logramos que se establecieran las cuotas a nivel nacional y su eficacia fue mejorando con nueva legislación y con interpretaciones de las leyes. Fue un inmenso cambio que originó el increíble aumento en el poder político de las mujeres. En el 2002, Costa Rica era el país de América con mayor participación de mujeres en su poder legislativo y uno de los primeros en el mundo en este campo. Ya no éramos solo recolectoras de datos para los censos partidarios, miembros de mesa y cocineras para alimentar a quienes participaban con su trabajo el día de las elecciones, sino que ya teníamos poder en los órganos partidarios y llegábamos a los gobiernos municipales, a la Asamblea Legislativa y a los ministerios, presidencias ejecutivas y juntas directivas de las instituciones descentralizadas.
Sus palabras, doña Lorena, reflejan los hechos que sustentan el reconocimiento que esta noche le ofrece el primer poder de la República. Se le concede la ciudadanía de honor a una mujer que forma parte del tesoro espiritual de Costa Rica. En un acto que engalana al poder legislativo, me enorgullece ser parte de este merecido homenaje. Por todo y por tanto, muchas gracias, doña Lorena. Gracias, don Antonio. Actualmente forman parte del Salón de Ciudadanas y Ciudadanos de Honor 23 personas, de las cuales 5 son mujeres y 18 son hombres. Entre ellos se distinguen 16 costarricenses y 7 personas extranjeras. Sobresalen entre este grupo de ciudadanos Lola Fernández, Rosemary Karpinski, Sonia Picado Sotela, Yvonne Clyde y doña Lorena Claire Faso. A continuación, vamos a proyectar un video que hemos preparado para esta ocasión en homenaje a la vida de doña Lorena y su lucha cívica. Lorena Clara Facio, la mujer que levantó sus manos y su voz a favor de los derechos de las mujeres para ampliar las oportunidades, logrando la aprobación de cuotas en el Partido Unidad Social Cristiana para una mayor participación política de la mujer costarricense, una luchadora de las acciones afirmativas. Fue en 1995 cuando propone y es aceptado por todos los asambleístas del Partido Unidad el establecimiento de un mínimo de 40% de mujeres en todos los órganos partidarios y en todas las papeletas de candidaturas a puestos de elección popular. Un compromiso que adquirió para respetar esas cuotas en el Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, en las municipalidades y en todas otras instituciones del Estado. Como primera dama en el gobierno de 1998-2002, logra darle un lugar en el Poder Ejecutivo a la ministra de la Condición de la Mujer, ausente en el Consejo de Gobierno. Logra con esfuerzo y lucha ferviente el establecimiento de las corporaciones municipales de las oficinas de la Condición de la Mujer. Fue impulsora de la ley sobre el acoso sexual a las mujeres en las empresas. Inicia campañas especiales para promover la salud de las mujeres. Como primera dama, impulsa el Programa Nacional de Prevención y Atención Integral del Cáncer Cérvico-Uterino y de Mama, que se constituyó en 1998 por decreto ejecutivo. Establece, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, el Departamento de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad. Bajo su liderazgo, se establece el programa Construyendo Oportunidades para atender a madres adolescentes de escasos recursos. Su amor hacia las personas más vulnerables, de escasos recursos y en riesgo social, son también motivos para que se le reconozca su paso por la política costarricense. Consagró parte de sus esfuerzos a la atención de los problemas de las personas de la tercera edad. Impulsó en 1999 la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que fue aprobada. Se creó el Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, adscrito a Casa Presidencial, que doña Lorena quiso presidir personalmente. Logra que la cobertura de las pensiones del régimen no contributivo de pensiones llegue a todos los adultos mayores en condición de pobreza,
que no dispusieran de una pensión, lo que fue facilitado por la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, uno de los tantos logros de la administración Rodríguez Echeverría. Doña Lorena pensó también en la niñez. Promueve la Ley de Paternidad Responsable y la creación de un laboratorio de la Caja Costarricense de Seguro Social para llevar a cabo las pruebas de ADN que fuesen necesarias para su implementación. Lorena Clark Facio nació en San José el 30 de junio de 1943, hija de Manuel Emilio Clark Jiménez y de María Elena Facio Castro. Vivió su infancia en el escaso rural de los años 40 y 50 del siglo XX, en medio de la Revolución de 1948. El legado de doña Lorena Clark Facio no es solo para Costa Rica, sino para las futuras generaciones. Un amor que comparte con sus hijos, nietos y su amado esposo, don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, que desde 1962 juraron amarse para siempre. A continuación, tenemos las palabras del doctor Danilo Medina Angulo, ginecólogo obstetra, oncólogo, máster en gerencia de salud, doctorando en políticas públicas, exdirector nacional de cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social, jefe de sección de ginecología obstetricia y neonatología del Hospital Calderón Guardia. Doctor. Muy buenas noches, señores presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, señora ex primera dama Lorena Clark Facio, señor Juan Carlos Chavarría, señora Shirley Díaz, diputado Alejandro Pacheco, señor Antonio Ayales, señores diputados, señoras diputadas, compañeros, amigos que nos acompañan hoy. Para mí, por supuesto, es un gran honor permitirme este día hablar unos minutos de doña Lorena Clark, un gran ejemplo para mí y para el país. El cáncer ha sido una de las primeras causas de muerte en el mundo. Y así lo confirman todas las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Desde 1960 hasta 1990, los esfuerzos para detectar y tratar el cáncer en Costa Rica era por iniciativa individual, por algún centro de salud, por algún médico que quería hacer algo. Pero, sin embargo, esos esfuerzos, esos programas se iniciaban y por algún motivo no se continuaban y evidentemente esto traía consecuencias a la población en general. Es precisamente en un momento histórico cuando en la administración Rodríguez 98-2002 la señora ex primera dama de la República, la señora Lorena Clark Facio, se propone, junto con los jerarcas de ese momento, del Ministerio de Salud, don Rogelio Pardo, y de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Rodolfo Pisa, presente, liderar la campaña nacional contra el cáncer. Y fue precisamente en el Parque Vargas de Limón en donde se dio el banderazo de salida. Y ese día, a pesar del calor que hacía, a pesar de la gran cantidad de inconvenientes para llegar hasta Limón, estuvimos presentes. Cuando se le presentó a la señora Lorena Clark las evidencias
de los problemas de nuestra población en materia de cáncer y especialmente de las mujeres, no tardó ni un minuto para apoyar, estimular y crear el ambiente del más alto nivel para que este programa llegara a tener éxito. Éxito, que esa es la palabra. Así fue como se convirtió ella rápidamente en ese rostro humano, ese rostro de mujer de lucha contra el cáncer. El país observó a la dama, a la primera dama, y acuerpó a miles de mujeres en el país. Acabamos de verla en algunas de estas fotografías. Ella abría los gimnasios en las escuelas y en los colegios, y con un micrófono en mano a veces, otras veces un poquito más tecnología, ella se dirigía a toda esa población, abarrotando los lugares de mujeres y hombres que querían escuchar a doña Lorena. Y doña Lorena les decía que se hicieran el Papá Nicolau. A veces ni sabían qué era el Papá Nicolau, pero ella les explicaba que por favor no faltaran a citas médicas, que llegaran por su mamografía. E inclusive se hizo unas móviles de mamógrafos que llegaban a diferentes lugares para que las mujeres no tuvieran que desplazarse a San José. Y con ese candor de madre y de mujer, doña Lorena, usted promovió un sentido social que se esparció por todo el país. Y nunca antes habíamos visto eso. Existen documentos gráficos en los que se observa a la señora primera dama inaugurando obras, entregando equipos médicos y buscando siempre mejorar la comunicación de la campaña de detección en todo el país. Como nunca, los hospitales del país poco a poco fueron equipándose. Se mejoró la academia de profesionales y se dejaron bases sólidas gracias a todo ese impulso para que el programa se sostuviera en el tiempo. Y hoy podemos decir de que tenemos un sistema de salud de los mejores del mundo. Y en materia de cáncer, estamos a la par de los mejores países con tecnología de avanzada. Las tasas de mortalidad en el caso del cáncer de cuello uterino lo dicen absolutamente todo. 38% de disminución representa un éxito nacional, pero sobre todo internacional. Este esfuerzo nacional por disminuir la mortalidad de cáncer realmente es un hecho. No solo ya en cáncer de cérvix, sino que también estómago, piel, colon. Y también vamos muy adelante en lo que es mama. Factores como la implementación de estrategias adecuadas de comunicación social, excelente tecnología y profesionales de alto grado de compromiso han dado el resultado esperado. Sin la participación gubernamental de personas comprometidas por el bien social, como es el caso que hoy nos reúne, debe darle a todo costarricense la satisfacción de que sí existen personas que ofrecen su labor desinteresada por el bien común. Gracias, muchas gracias, señora ex primera dama, doña Lorena Clark. Los frutos de esa enorme labor la estamos viendo y merecidamente a usted se le reconoce.
Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Doña Chivli Díaz Mejías, diputada a la Asamblea Legislativa durante el periodo constitucional 2018-2022, es autora y promotora del proyecto de ley que otorgó la ciudadanía de honor a doña Lorena Kerr, la cual tuvo el apoyo de 36 diputados provenientes de todas las fracciones. Tanto el dictamen como el acuerdo legislativo se aprobaron por unanimidad. Dicho proyecto de ley para declarar a la ex primera dama fue firmado en marzo de este año a iniciativa de los diputados Jorge Luis Fonseca del Partido Liberación Nacional, Otto Roberto Vargas del Republicano Social Cristiano y los independientes Dragos Dalonescu y Paola Vega Rodríguez. Con ustedes, doña Chivli Díaz Mejías. Muy buenas noches, queridas y queridos amigos. Un saludo muy especial a don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, con mucho afecto a doña Lorena Clare Facio, ex primera dama, a don Antonio Ayales, a don Alejandro Pacheco, también a Juan Carlos Chavarría, mi gran amigo y compañero, y a don Danilo Medina Angulo. A todos los exdiputados presentes, a todos los diputados actuales presentes, a don Antonio, agradecerle toda la gestión en conjunto con el Departamento de Participación Ciudadana para que este evento hoy sea todo un éxito, a los diputados que nos apoyaron en el periodo anterior para que hoy fuese realidad esta ciudadanía de honor tan merecida, exaltando mucho el trabajo de mi compañero Pablo Heriberto Abarca, a quien le doy un reconocimiento especial, a mi compañero Otto Roberto Vargas, que también estuvo al frente de esta negociación con mucho empeño, con mucho cariño, con mucho amor. También quiero resaltar el trabajo del diputado Walter Muñoz, también con su fracción parlamentaria, y de los compañeros don Víctor Morales, que también estuvo ahí llevando adelante esta lucha. Un saludo muy especial a los expresidentes de la República que nos acompañan esta noche, a doña Linet, un saludo muy especial, muy afectuoso, y a los expresidentes del Parlamento, expresidentes ejecutivos, en fin, exministros. No terminaría hoy de saludarlos a todos, tantos queridos compañeros y personas dedicadas al trabajo político en Costa Rica. Yo quiero narrar un poquito cómo fue el desarrollo o qué fue lo que inspiró este proyecto de ley. Y quiero decirles que hoy nos une a todas y a todos un evento sumamente especial, porque es un homenaje a una mujer que para todas las personas que nos reunimos aquí esta noche ha representado con gran altura lo mejor de los valores de la sociedad costarricense y principios fundamentales también que han caracterizado el socialcristianismo como doctrina ideológica capaz de llevar al ser humano como centro de la acción política, buscando siempre crear las condiciones para el crecimiento y el desarrollo social que abarque las diferentes capas de la sociedad, fundamentándose en la solidaridad, el respeto a la dignidad del ser humano, la inclusión de los sectores vulnerables y en condiciones de pobreza, la lucha y compromiso con los derechos femeninos, sin dejar de lado el respeto fundamental de la vida en favor de los no nacidos, de los adultos mayores, de las personas con necesidades especiales, los huérfanos
y el apoyo decidido a los jóvenes y adolescentes para que puedan disfrutar de una vida buena, como fue el lema de campaña, de una vida sana, de calidad y de oportunidades de éxito, impulsándolo siempre con amor y con soluciones concretas y efectivas. Doña Lorena entró en mi vida como una gran motivación en los años 80. Cuando la conocí, yo era una joven universitaria que estudiaba ciencias políticas y que estaba desde ese entonces y hasta hoy muy comprometida con las grandes luchas a favor de la mujer y de crear las condiciones para que fueran otorgados los derechos femeninos que habían sido negados históricamente a las mujeres. Pero nuestra lucha iba mucho más allá. Para eso era necesario crear conciencia en muchos compañeros y, sobre todo, fortalecer la autoestima de nuestras pares, que estaban muy convencidas de que el lugar que tenían asignado hasta ese momento era el que les correspondía. Doña Lorena valientemente enarbola esa bandera, la encarna y la lleva adelante a través del Congreso Ideológico del Partido Unidad Social Cristiana en el año 95. Gracias a su lucha y al apoyo que le brindan las mujeres del Frente de Mujeres del Partido Unidad Social Cristiana, se incorpora en la Carta Social Cristiana Costa Rica el capítulo cuarto de la mujer, sujeto político y agente de desarrollo. Aquí se estableció por primera vez en el país el apoyo a acciones afirmativas en favor de la mujer para acabar con la discriminación en su contra. Con base en esa resolución se cambiaron los estatutos del Partido Unidad Social Cristiana para establecer un mínimo del 40% de mujeres en todos los órganos partidarios y en todas las papeletas de candidatura a puestos de elección popular. Esto se da por primera vez en un partido político en la historia costarricense y es uno de los primeros partidos del mundo en adoptar cuotas a favor de la participación femenina. También se comprometió la acción del partido en el gobierno a establecer las cuotas en el Poder Ejecutivo, en las asambleas legislativas, en las municipalidades y en todas las otras instituciones del Estado. Estas cuotas mínimas de participación de mujeres en puestos de dirección partidaria y en las candidaturas para la elección de puestos en las elecciones nacionales se pusieron en vigencia por primera vez para las elecciones de 1998, iniciando así un cambio radical en el reconocimiento de la importancia de la participación de las mujeres en la vida política nacional y dando inicio a la transformación de la legislación nacional de la que gozamos actualmente. Esta fue la base que llevó posteriormente a la adopción de cuotas como política nacional en las papeletas de candidaturas a la presidencia de la República, a los gobiernos y las corporaciones municipales y a otros entes públicos. Este sistema fue evolucionando hasta llegar ahora a la vigencia de las candidaturas a la Asamblea Legislativa de cuotas no solo verticales mediante la alternancia de sexos, sino también verticales en el encabezamiento de las provincias. Todo esto tiene su origen en la iniciativa de Doña Lorena, para que por primera vez en Costa Rica se dieran acciones afirmativas a favor de nosotras. Además, bajo su liderato se inicia y se consolidó el establecimiento de las corporaciones municipales de las oficinas de la condición de la mujer, que también han sido de enorme beneficio para la mujer, y que con ellas se trató de evitar la discriminación, la violencia en los gobiernos locales y sus ejecutorias, y el nombramiento de la ministra de la Condición de la Mujer, como señalaron quienes me precedieron en el uso de la palabra. Este es un logro que da por primera vez instrumentos verdaderos para reconocer en la realidad nacional la igualdad de los derechos políticos de las mujeres. Pasaron 46 años después de que constitucionalmente se le reconocieron los derechos políticos a la mujer costarricense de forma plena, para que se estableciera un mecanismo que permitiera que esa norma constitucional fuese convirtiéndose en una realidad como la que tenemos hoy. Es innegable el mérito de esta ejecución por parte de doña Lorena Clare Facio en favor de la participación política de las mujeres de Costa Rica, que debe ser reconocida.
para que todos esos beneficios fueran posibles. Ese fortalecimiento de autoestima pasaba por la capacitación, los talleres de concientización, las visitas a todo el país, el convencimiento que era necesario que la mujer participara en política, más allá de la labor proselitista, que ella debía ser un sujeto protagonista con cargos de decisión popular que le dieran la posibilidad de tener cuotas reales de poder, y así que con su participación y aporte se lograra una transformación de la política con rostro de mujer. Fueron muchísimos los caminos recorridos, los foros, los congresos y reuniones realizadas. Fueron muchas las necesidades detectadas en diferentes quehaceres sociales que requerían solución. Fueron muchos los compromisos adquiridos, especialmente con los más vulnerables, y fueron muchos los apoyos recibidos. Para mí era sencillamente sorprendente en esos años conocer a una mujer así, tan distinguida y a la vez tan humilde, comprometida con los que más necesitaban, tan entregada a la causa. Ella no escatimó esfuerzos para lograr años después, desde Casa Presidencial, llevar adelante una serie de programas a favor de las grandes necesidades que a través de todos esos años logró identificar y luego instrumentalizar a través de políticas públicas cuando fue primera dama de Costa Rica. Como le señalé, con enorme responsabilidad y dedicación, asume la tarea de recorrer el país para reunirse con mujeres y escuchar sus problemas, frustraciones y anhelos. Se reúne con mujeres de todas las condiciones sociales, en los barrios citadinos, en los tugurios, en pequeñas poblaciones campesinas. Su experiencia de vida en Escazú rural facilita su capacidad de oír y de entender sus necesidades y sus ilusiones. Sus vivencias de dolor y dificultades le facilitan poder interiorizar y compartir las angustias de las mujeres costarricenses. Esta fue una escuela que se le prolongó a doña Lorena por más de 10 años, debido a las actividades políticas y la carrera de su esposo, nuestro apreciado expresidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez. En su gestión se destacó por varios programas e iniciativas de ley que luego se constituyeron algunas en leyes de la República. Su intensa vida de voluntariado empezó en el Colegio de Sion como hija de María. Recibió preparación para el voluntariado en la Federación de Organizaciones de Voluntariado, la FOP. Colaboró como voluntaria con el Patronato Nacional de la Infancia, como guía de los padres en los procesos de adopción de niños declarados en abandono, y fue voluntaria en el Hospital de Niños. Ya en el programa de gobierno, en la campaña del 94, se incluyó por influencia de doña Lorena el establecimiento de la ministra de la Condición de la Mujer, que tendría como principal objetivo la preparación de una política integral y transversal en favor de la mujer y coordinación de su ejecución, creando el programa Caminos de Vida para brindar en las diversas comunidades información a las mujeres sobre sus derechos y las oportunidades e instituciones que podían atenderlas. Promover una ley sobre el acoso sexual a las mujeres en las empresas. Realizar campañas especiales para promover la salud con la Política Nacional de Cáncer Cérvico-Uterino. Todo esto en favor de las mujeres y de su adecuada protección de salud. Y, por supuesto, la prevención y la sanción en el caso de acoso que sufrían en muchos momentos de su vida laboral. En 1997, tan solo se practicaron el examen de cérvix el 23% de las mujeres en edad de hacerlo. Estaban muriendo mujeres por una causa totalmente prevenible. Similar situación se daba con el cáncer de mama. Doña Lorena detecta esta cruel realidad en sus reuniones con mujeres en todo el país. Como primera dama, concibe e impulsa el Programa Nacional de Prevención y Atención Integral del Cáncer Cervicuterino, con todos los detalles que el doctor Medina nos dio. Plantea a través de este programa reducir las incidencias y mortalidad por ambas enfermedades mediante la prevención, detección y tratamiento oportuno. Había un laboratorio para las citologías, pero las muestras que se le tomaban a las mujeres en muchísimos casos no llegaban, y además por falta de equipo muchos de los exámenes no se realizaban. Se coordina entonces con Correos de Costa Rica.
La primera dama logra una donación de Corea y el laboratorio empezó a trabajar en octubre de 1998, 5 meses después de entrar en el gobierno. El Laboratorio Nacional de Citología asume la dirección de los 11 laboratorios existentes en Costa Rica. Así se unificaron criterios de lectura, se mejoró la calidad del diagnóstico y se asumió un compromiso con la OEPS para constituirse en un centro de excelencia internacional. Esta fue una política altamente exitosa. En apoyo a la juventud se creó el programa Amor Joven, tomando en consideración las enseñanzas del doctor James Dobson, que el señor Sixto Porras de Enfoque a la Familia le había facilitado. Era claro que se necesitaba educar a los adolescentes en temas de familia, amor y sexualidad. Con su equipo de apoyo y muy importante colaboración del Instituto de la Mujer, decidieron que para acometer la tarea de generar la educación tenía que ser a través de un sistema educativo con propias maestras. Para ellos acudieron a la Universidad de Costa Rica y capacitaron a los docentes en los diferentes temas y se fueron preparando las guías de educación de la sexualidad. La necesidad de esta educación surgió de que los y las muchachas se quejaban de la falta de información en estos temas. Un problema relacionado con la salud de las mujeres y las necesidades de educación en temas de familia, amor y sexualidad, que también vivió doña Lorena en sus relaciones con las mujeres, fue el que los enormes problemas que experimentaban las jóvenes y sus familias por embarazos en la niñez y en la adolescencia no tenían solución. Había que darles un apoyo a esas niñas que estaban dejando de lado sus estudios para poder seguir adelante con su labor de maternidad. Y se establece ante esta necesidad el programa Construyendo Oportunidades para atender a las madres adolescentes. El fortalecimiento de los talleres semanales en todo el país se fueron gestando y la organización logró que se diera una mejor incorporación de estas muchachas nuevamente al sistema educativo y se promovió que las mismas no lo abandonaran. Se les dio la posibilidad de poder trabajar a las que estaban en edad de trabajo y se les dio capacitación adicional a las que estaban en ese momento pasando su estado de gravidez para fortalecerlas en su autoestima y promover que no abandonaran sus estudios. A las personas con discapacidad también se les dio un gran apoyo, se crearon programas muy especiales como la Fundación Caminos de Luz, el Mundo de Oportunidades, y se crearon a través de estas instancias un museo de formas, espacios y sonidos también con la participación del Centro de Inclusión Educativa en la escuela Fernando Centeno Güell, que también se trabajó con la intención de que los niños con necesidades educativas especiales tuviesen ese apoyo indispensable para continuar con las adecuaciones curriculares que eran requeridas para que fueran exitosos en sus carreras. Las personas adultas mayores recibieron de doña Lorena también un gran apoyo. Se aprobó en 1999 la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y se crea el Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor, CONAPAN, adscrito directamente a la Casa Presidencial. Desde CONAPAN, además de diseñar y promover las políticas para las personas de la tercera edad, se distribuyen recursos a 121 albergues y se llevaron a cabo programas para crear conciencia sobre los derechos de los adultos mayores y los medios disponibles para su atención. La primera dama coordina con la Caja del Seguro las tarifas para extender la cobertura de las pensiones del régimen no contributivo a todos los adultos mayores en condición de pobreza que no dispusieran de una pensión. Lo que se logra a través, queda aprobado, queda incorporado en la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador y se contó con el apoyo del sistema SIPO para llevar adelante esta gestión. En fin, podemos seguir conversando de muchas otras gestiones que llevó adelante doña Lorena y cómo resalta, por supuesto, la Ley de Paternidad Responsable, que logra darles estabilidad a las mujeres costarricenses, a las familias y, por supuesto, a gestar ese apoyo que es indispensable y necesario para llevar adelante
una exitosa gestión de la familia y, por supuesto, de responsabilidad compartida. Doña Lorena hace de este trabajo parte de sus prioridades como trabajo de primera dama y crea una comisión especial para proponer una solución con el apoyo de las universidades públicas, organizaciones de voluntariado y tribunales de familia y especialistas en este tema. Se aprobó la Ley de Paternidad Responsable y se creó un laboratorio en la Caja Costarricense del Seguro Social para llevar a cabo las pruebas de ADN que fuesen necesarias para su implementación. Esto es, compañeras y compañeros, solamente un pequeño resumen de todos los esfuerzos y todos los logros emprendidos y realizados por nuestra muy querida ex primera dama, doña Lorena Clare Facio. Doña Lorena, muchísimas gracias por haber dejado la tranquilidad de su hogar y doblarse las mangas para cumplir un propósito superior y que la dignifica hoy al otorgarle esta ciudadanía de honor por una misión llevada adelante con amor, con entrega y con gran entusiasmo. Reciba hoy de parte del pueblo costarricense un saludo de gratitud y amistad, y muy especialmente de la mujer costarricense. Que Dios la bendiga por todo su trabajo, hoy y siempre. Que bendiga su presente, que bendiga sus hijos, sus nietos y sus futuras generaciones por siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Shirley. A continuación, el acto cultural, el cual estará a cargo del maestro don Federico Molina, quien es el director de la Compañía Lírica Nacional, y la soprano Merceditas Sánchez Garbanzo, que es la directora del Centro Nacional de la Música. Con ustedes, nuestro acto cultural. Híjole, después de semejantes discursos, se me seca la garganta de la emoción que se hizo doña Lorena. Fue al baño, tengo que esperarla, ustedes me van a disculpar. Mientras tanto, como a mí me encanta entrar en calor y así vamos calentando los motores. Nuestro acto cultural es breve porque pues ustedes ya están cansaditos y bueno, como les digo, wow, que semana a semana, muy a menudo veo a don Miguel Ángel y a doña Lorena como parte de nuestro público en los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, siempre con ese cariño, siempre con esa admiración. Y entonces, salir de allá del Teatro Nacional para venir acá al mundo de ustedes, qué bueno que también es nuestro mundo, en realidad somos todos una gran familia. Qué honor, don Miguel Ángel. Doña Lorena, me estaba aquí tomando la libertad de saludar, de decirle a todos ustedes que es un inmenso honor estar acá. Me tiembla la voz, así es que mientras que se va estabilizando, les digo, doña Lorena, gracias por todo su servicio. Gracias por visitarnos en el Teatro Nacional, con la Orquesta Sinfónica Nacional, con todos aquellos conciertos, porque mañana ahí nos vemos, claro que sí, y todos ustedes cuando quieran visitarnos, la orquesta, la Benemérita Orquesta Sinfónica Nacional hace conciertos no solo en el Teatro Nacional, sino a través de todo el país. En agosto vamos para, a finales de este mes, vamos para Limón, a presentarnos en Matina, en el Valle de la Estrella, en Bribirí, en Limón Centro. En el Centro de la Música, pues, somos un universo artístico, pero que refleja
la belleza, todas esas virtudes del ser humano que salen a la luz inspirada en personas como usted, doña Lorena, como muchos de ustedes. Ahí veo a mi querido amigo Rodolfo Pisa y tantas otras personas que han hecho grande este país. Así es que muy humildemente, un par de cancioncitas. Le voy a pedir a mi colega don Federico que me haga el honor de tocar esto que se llama El Vals de Musetta, de la ópera La Bohème, del compositor Giacomo Puccini. ¿Ve que le digo? Que se me quiebra la voz de la emoción. Muchas gracias, doña Lorena, de verdad, por toda una vida de servicio a nuestro país. Tengo el honor de que me acompañe don Federico, un gran artista costarricense, Cartago. Y lo invité esta noche porque tiene un repertorio por ahí muy especial de música costarricense, cartaginesa, algunas cositas muy interesantes. Entonces le voy a pedir que interprete para nosotros y nos cuente qué tiene por ahí. Muy buenas noches, todos y todas. Primero que todo, quiero disculparme por la forma en que me presento. Es que fue un poco improvisado. Entonces, bueno, estamos aquí y qué grato para mí participar de esta actividad, este reconocimiento para doña Lorena. Así que con muchísimo gusto, para usted le dedico esta pieza
del compositor cartaginés don Julio Mata Oriamuno, que se llama Dulces Mentiras. Ahí ya suena. Muchas gracias, maestro. Con el homenaje que tributa la Asamblea Legislativa esta noche a doña Lorena Kerr, el Departamento de Participación Ciudadana solicitó del Foro de Mujeres Políticas y del Frente de Mujeres de los Partidos Políticos y del despacho del diputado Pacheco Castro, desean expresar un reconocimiento especial a las mujeres que han destacado por su vida y su obra. Ellas han abierto caminos y continuando viejas y nuevas rutas para que las mujeres alcanzaran posiciones públicas en distintos ámbitos artísticos, sociales, políticos y culturales.
Con ustedes, las palabras de don Alejandro Pacheco Castro, diputado a la Asamblea Legislativa, periodo constitucional 2022-2026. Muchas gracias, buenas noches, señores diputados y diputadas que nos acompañan, señor Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, doña Lorena Clark, don Juan Carlos Chavarría, director del Departamento de Participación Ciudadana, doctor Medina, amigo, don Antonio Ayales, presidente ejecutivo de esta Asamblea Legislativa, don Rolando Laclé Castro y don Danilo Chávez Risotto, expresidente de la Asamblea Legislativa, amigos todos. Esta noche rendimos un merecido y justo homenaje a la mujer costarricense que encarna la condición de ciudadana de honor, pero con ella también exaltamos el reconocimiento pleno de ascenso social y político de nuestras mujeres, liderado por doña Lorena Clark Fácil. La iniciativa promovida por la diputada doña Shirley Díaz, exdiputada de la Asamblea Legislativa, que tuvo el apoyo unánime de 43 señoras y señores diputados, en el plenario legislativo, que eran el total de los presentes, sino 36, provenientes de todas las fracciones representadas en el Congreso de la República. La obra de doña Lorena en el campo social y en la salud es extensa. En el campo de la discapacidad, gracias a su apoyo, se dio una remodelación sin precedentes en la Escuela Fernando Centeno Güell y a la vez se creó el Centro Nacional de Recursos para la Educación Exclusiva, que ha permitido a la población desarrollarse en diferentes ámbitos. De igual forma, su gestión generó innumerable cantidad de ayudas técnicas a esa población. En el área de la salud, desde su despacho se lideró la creación de la clínica oftalmológica, que tiene un alcance a nivel nacional y ha sido reconocida como la mejor clínica de Centroamérica. Asimismo, el apoyo de doña Lorena para la atención de pacientes oncológicos en todos los hospitales del país ha sido muy importante, como ya lo explicó el doctor Medina. En el campo de la población adulto mayor, se construyó la unidad de cuidados intermedios del Hospital Raúl Blanco Cervantes y se remozó y equipó este hospital, siendo hoy día un centro de salud de primer nivel. Doña Lorena promovió la Ley de Paternidad Responsable, que fue el cambio cultural más trascendente en el derecho de familia en Costa Rica en los últimos años. Su obra, doña Lorena, permitió darle un nuevo contenido a las políticas y programas públicas que, gracias a su esfuerzo, hoy van dirigidos a generar cambios en los diferentes espacios públicos y privados, buscando no solo aliviar y mejorar las condiciones de las mujeres en un momento dado, sino también transformar su posición en el ámbito de la vida política, social y económica de Costa Rica. Un recuento breve de esos cambios fueron el impulso al nombramiento de la ministra de la Condición de la Mujer, como lo dijo doña Shirley hace unos minutos, la Oficina de la Condición de la Mujer en las municipalidades, las acciones afirmativas en favor de las mujeres para luchar contra la discriminación, como el sistema de cuotas mínimas en el Partido Unidad Social Cristiana, que ya también lo hablamos por aquí, y en las municipalidades y en todas las demás instituciones del Estado. Hay seres humanos especiales por su don de servicio a los demás. Mujeres heroínas en su familia y en las comunidades. Mujeres protectoras de las hijas e hijos de la patria. Mujeres proactivas, fieles creyentes en la libertad y justicia para mujeres y hombres por igual. Esto es lo que identifica los valores que siempre han estado presentes en el accionar de esta gran primera dama de la República y que es ejemplo para las actuales y futuras generaciones. Reciba usted, doña Lorena, el reconocimiento de la Asamblea Legislativa como testimonio del esfuerzo y trabajo que modelaron su obra imperecedera, que hizo posible una Costa Rica más justa, más libre y solidaria. Muchas gracias. A continuación, en nombre de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana en la Asamblea Legislativa, periodo constitucional 2022-2026, las señoras y señores diputados van a hacer entrega de un arreglo floral para doña Lorena Clark Fácil.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. También tenemos otro obsequio para doña Lorena. Este lo va a entregar la señora Maggi Vega, secretaria general del Frente de Mujeres, que esta noche también quiere ser parte de este homenaje. Una acción dirigida a romper esquemas y posicionar a las mujeres en una condición de dignidad como humanas y como ciudadanas es un día de avance para la humanidad. Es una mayor visibilización de las mujeres en la historia nacional, lo cual no deja de causar asombro. La fuerza de la negación de la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social. Presencia y aportes negados que contradicen la realidad. Las mujeres han participado siempre, en todos los espacios de la vida social. Quizás la mayoría de las veces lo han hecho desde la desventaja o discriminación. Pero siempre actuando, proponiendo, creando, escuchar las voces de las mujeres representa un desafío de las actuales democracias. Un déficit que no debe ser saldado profundizará una injusticia de grandes dimensiones que afecta a la mitad de nuestra sociedad. Las sociedades actuales no pueden perder ni desconocer la inteligencia, el trabajo y las capacidades humanas de las mujeres. Con ustedes, Lorena Claire Facio, ex primera dama de la República, ciudadana de honor de Costa Rica. Muchas gracias. Queridos amigos, queridas amigas, señores y señoras. Me van a disculpar si mientras digo unas palabras se me corta la voz y es por la emoción. La verdad es que me siento, como dicen, demasiado feliz. Así es que muchísimas gracias. Esto me hace recordar hace un montón de años. Estaba sentada en mi casa almorzando con Ana Elena, mi hija y sus amigas. Y les pregunté que qué querían ser cuando fueran grandes. Y una de ellas me dijo, yo sí sé, bueno, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser primera dama, porque no hacen nada y ganan mucho dinero. Y en realidad, ser primera dama es todo lo contrario. Yo decidí acompañar a Miguel Ángel en la lucha que él quería dar. No era mi vocación. Yo lo hice por amor, porque sabía que desde chiquito la abuelita le decía, usted va a llegar a ser presidente. Y creció con eso. Yo nunca lo creí. Creí que era broma, ¿verdad? Pero de repente me encontré con que de verdad era cierto. Lo hice por amor y porque me ayudaba a aprender
La primera dama es una voluntaria. Trabaja por amor al país y su gente. Como decía Shirley, yo fui voluntaria en el Colegio de Sion. Iba al Hospital San Juan de Dios a leerles cuentos a los chiquitos que estaban enfermos. Yo tenía solamente 13 años. Y cuando ya fui madre de mis hijos, en el hogar infantil de Martín en Escazú, que era un hogar de acogida para los niñitos declarados en abandono, yo participaba para ayudarles, para estar ahí pendiente. Sacábamos a los niñitos a pasear. Fui presidente de ese hogar y me dio muchísimas satisfacciones. Además, vi cómo luchaban los padres que querían ser padres de esos chiquitos que venían de afuera, venían de Estados Unidos, de Europa, de todo lado, a llevarse esos niñitos a vivir con ellos, a ser parte de esa familia. Tenía además el ejemplo de mis papás, un par de señores muy valientes. En los años 40 nació Manuel, mi hermano, que hoy tiene 82 años. Y luchar en ese momento contra lo que se veía, contra la discriminación para un niño como él, que tenía una discapacidad grande, era muy duro. Muy duro. Solo con mucho valor, aplomo, se podía salir adelante. Y también en los años 40 nos quemaron la casa, que era de mis papás, era una casa de adobe en Escazú, en la contrarrevolución, y mi mamá había perdido también a un hermano cuando se cayó un avión, murió él con toda la familia. Y en la contrarrevolución perdió a su otro hermano que con la Cruz Roja iba a curar heridos. Entonces ustedes imaginan que de verdad yo nací con una abuela que se sobreponía a eso y que me enseñó que sí se podía de la mano de Dios. Y además tenía una china que cada vez que nosotros nos quejábamos de algo nos decía: vean, ustedes se quejan de tal cosa, pero piensen en los chiquitos que no tienen todo lo que ustedes tienen. Piensen en la gente que no tiene oportunidades. Y con eso fue creciendo. Y así fue como decidí que, bueno, yo iba a acompañar a Miguel Ángel, a quien amaba y amo todavía. Vamos a cumplir 60 años de casados y gracias a Dios estamos juntos y tenemos una vida linda, gracias a Dios. Entonces, así fue mi inicio. Miguel Ángel nunca me dijo, no haga. Ya una vez que estábamos en política, yo no sabía nada y tenía mucho miedo. Entonces, decidí que la única forma de aprender era a través de las mujeres. Y decidí que iba a hacer una gira sola. Tirsa Bustamante y Marielos Castro me acompañaron. El chofer era el chofer de mi casa. No había salido nunca de San José. Y se me ocurrió ir a Upala, porque en Upala había un grupo de mujeres que me estaban esperando. Y le dije a Miguel Ángel: Mike, voy a ir a Upala. ¿A Upala? ¿Qué vas a ir a hacer a Upala? Me voy a ir a reunir con un grupo de mujeres. Entonces me dice: pero estás loca. Y le digo yo: no, mira, si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Y yo voy a ir sola a preguntarles a las mujeres qué son sus necesidades para conocer de verdad ¿qué puedo hacer? Nos perdimos, por supuesto.
el carro se fue en un río. Y me decía el chofer, se llamaba Alexis, ¿qué hago? Y le digo yo, pues vaya a ver qué le pasa al carro. Y se volvió y me dice, ¿no hay pirañas? Y le digo yo, ¿pirañas? No, mijito, no hay pirañas, entre tranquilo. Por supuesto, no pudo arreglar el carro. Él no pudo arreglar el carro. Entonces, unos señores vinieron por nosotros y nos llevaron con el carro jalado al taller de ellos. Obviamente, las señoras ya se habían ido, estaban dándole de comer a sus maridos y a sus chiquitos. Pasamos, ellos nos llevaron a una cantina. En la cantina había un montón de hombres un poco pasadillos de trago y me pidieron que yo les hablara. No me acuerdo qué les dije, pero les hablé. Así es que, gracias. Muchas gracias. Cuando regresé a la oficina, les dije a las compañeras que estaban ahí en la oficina, chicas, esto no se puede volver a repetir. A las 5 de la mañana llamé a Miguel Ángel de un lugar que no sabía dónde era. El hombre estaba con el pelo parado, creyendo que me habían comido las pirañas. Y me devolví a la casa y me lo encontré en pijama, diciéndome, nunca más vas a volver a hacer esto. Bueno, entonces cuando llegué a la oficina, les dije a las muchachas, a las amigas, chicas, de ahora en adelante no podemos hacer esto. Esto tiene que arreglarse, tenemos que buscar las mujeres que nos acompañen y vamos a hacerlo y lo vamos a hacer bien. Todo tiene que estar muy planeado. Y nació ahí Mujeres en Acción. Con Mujeres en Acción recorrí montones de pueblos donde me encontré con montones de vivencias que las mujeres me comentaban y me contaban. Y eso fue lo que me enseñó. Eso me enseñó. Luego, entonces, obviamente, viendo que las mujeres trabajaban tan bien y eran tan buenas. Imagínense ustedes que cuando empezamos, hicimos un programita, lo pusimos en un papelógrafo, lo repartimos entre todas las mujeres que se fueron por toda Costa Rica con el papelógrafo a decir que era lo que nosotros queríamos hacer. Esa fue la campaña. Y de ahí decidimos que no era posible que las mujeres trabajaran tanto, y que les costara tantísimo llegar a ocupar puestos de poder. Y así fue como decidimos que íbamos a luchar por las cuotas. Bueno, ya se sabe aquí, ya dijimos cuándo fueron aprobadas, cómo fueron aprobadas, pero les voy a contar una anécdota. Está el capítulo de la mujer, estaba en el capítulo cuarto, que ya dijeron aquí. Y un señor por ahí dijo que qué dicha que nos habían dado el capítulo cuarto, porque era en el cuarto donde debíamos estar las mujeres. Ni para qué lo dijo. Ahí todas las mujeres hicieron campaña para que nadie votara por ese señor. Bueno, luego... Entonces, Miriam Angulo, una colaboradora muy, muy importante, llegó y me dijo, ella tenía un grupo de muchachos que hacían campaña, eran unos muchachos no videntes, y me dijo, ¿querés ir a 27 de abril en Guanacaste? Vamos con estos muchachos, ellos te llegan. Y digo, vamos. Llegamos a 27 de abril. 27 de abril es una población en que hay mucha retinosis pigmentaria que deja a los muchachos ciegos, nacen ciegos. Y fui a visitar todas las casas y me di cuenta de que esos muchachos
no salían a la luz por miedo a lo que decía la gente de la familia, que habían heredado la retinosis pigmentaria. Obviamente que yo abracé a aquellas mamás y a aquellos muchachos comprendiendo y viendo que eran parte mía, eran parte de mi vivencia también. Entonces ahí salieron las caravanas de salud. Y en las caravanas de salud veíamos muchísimo problemas de la vista, problemas de catarata, problemas de pterigiones. Y eso nos llevó ya al final del gobierno, faltaba como un año para terminar el gobierno, a hacer la clínica oftalmológica. Eso de verdad que ha sido una maravilla. Y de las caravanas de salud también salieron, vimos el problema grande del el cáncer cervicuterino y de mama. Entonces promovimos una gran charla con mujeres, gran cantidad de mujeres. Me recuerdo perfectamente que la doctora Cinia Carvajal, que ya no está con nosotros, que de Dios goce, y Danilo nos dieron una charla que nos hizo de verdad pensar en que teníamos que trabajar en eso. Y esa fue motivación para empezar a trabajar con todo lo que tenía que ver cáncer cervicuterino y de mama. En todo esto, tengo que decirles que nunca, nunca en todos esos años, Miguel Ángel me dijo no. Siempre me dijo, usted cree que hay que hacerlo, usted quiere hacerlo, usted se siente con fuerza para hacerlo, hágalo, hágalo. Ya veremos después cómo vamos juntando todas esas ideas en el programa de gobierno. De esas mismas caravanas, vimos un montón de problemas, y de verdad tengo que recuerdo y agradezco a todos los médicos que participaron en ello. En la parte de las oportunidades para las personas con discapacidad, ahí nunca se me olvidará una mujer que en un grupo que estaba haciendo yo en una gira con Miguel Ángel, tenía un grupo de mujeres separadas, y esta mujer llegó con un niño, era un niño ya grandecito, ella venía sudando muchísimo en bus, alzando ese bebé con un pañito, le soplaba su carita. Yo me impresioné mucho porque el niño se veía que tenía una discapacidad, la senté a la par mía, conversé con ella y me decía, es que ya no lo puedo alzar, yo necesito un coche y no sé a dónde ir. Y yo decía, esto no puede ser posible, no puede ser posible. Se había pasado ya en el gobierno, cuando nosotros llegamos al gobierno, se había pasado la ley 7600. Entonces empezamos a hacer desfiles que llamamos de frontera a frontera sin barreras. Estos desfiles los hacíamos en conjunto con la municipalidad, y ahí llegábamos a cada población y entonces les decíamos, hablábamos para que las mujeres supieran que podían ir, que podían pedir información. Después estaban los EBAES, que nos ayudaron mucho en eso, pero de todas esas vivencias salió el centro de recursos y la ayuda a la Centeno Well para hacerla
la escuela y el centro que es hoy en día. Es impresionante lo que se ha hecho en el tema de discapacidad. La Fundación Mundo de Oportunidades, que hoy tengo aquí el gusto de que me acompañe la Junta Directiva, es una fundación que merece nuestro aplauso, de verdad. Gracias a todas por todo el trabajo que hacen para ayudarles a todas estas personas que tienen algún tipo de discapacidad, a los padres de familia y también a las maestras. Conversando con las mujeres, me di cuenta también de la necesidad de ayudarlas en toda la parte de educación sexual y reproductiva. ¿Ustedes se imaginan oír a una mujer que llega y me dice: las pastillas anticonceptivas las tengo en la macetera de la vecina, porque mi marido, si ve que yo uso pastillas anticonceptivas, me puede golpear? Eso de verdad me conmovió de una manera enorme. Y lo mismo otra mujer que en una capacitación que dimos, asombrada, llegó y nos dijo: ¿cómo? Yo me ponía una curita en el ombligo porque yo creí que era a través del ombligo que yo quedaba embarazada. Era una cosa verdaderamente tremenda. Luego, un día estaba conversando con un grupo de mujeres en una casa y un muchachito se levantó y me dijo: vea, aquí hay embarazo adolescente porque nadie sabe nada. Nadie nos dice, ni nuestros papás, ni las maestras, ni en ningún lado. Entonces de ahí fue que salió el programa Amor Joven, que ya hemos oído de ese programa. Luego, ¿qué más les puedo decir? Esas fueron las experiencias que yo tuve. Muchas más les podría contar, pero yo creo que ya hemos estado aquí mucho rato. Lo único que me falta es decirles que un 15 de agosto llegué al Hospital San Juan de Dios. Era a visitar a las mamás que acababan de tener su bebé. Me tocó una muchachita, no tenía 15 años y tenía su bebé. Y bueno, ya la saludé y me quedé con ella un ratito y me enseñó la constancia de nacimiento de su chiquito. Y decía: nacido de padre desconocido. Ustedes se pueden imaginar lo que fue para mí ver que una chiquita de 15 años o menos tenía un documento del nacimiento de su hijo que decía que no sabía quién era el papá, porque el papá no estaba ahí presente. Cuando salí de ahí, le dije a Miguel Ángel Gordo: todo lo que has hablado está patente ahí en ese documento. Vamos a trabajar arduamente para que de verdad podamos hacer un proyecto. Y se hizo el proyecto de paternidad responsable. Luego viene la ley para los adultos mayores. Esa ley la había presentado Miguel Ángel y había quedado ahí rezagada, y luego la diputada Irene Urpí la presentó y pasó mejorada. Bueno, cuando ella llegó y me dijo que la ley había pasado, de verdad que para mí también fue una gran emoción. Esa ley tenía el CONAPAN. Miguel Ángel me dijo que cogiera yo la presidencia de CONAPAN y tuve la enorme suerte de que el doctor Morales, del Blanco Cervantes, Fernando Morales, me acompañara
Entonces él me guió muchísimo en cómo teníamos que proceder para que de verdad el CONAPAN tendiera los brazos y abrazara a todos los adultos mayores del país. Hicimos de todo. Marta Nidia Castro se fue con un chanchito por todo el país a recoger dinero para una especie, para una recolecta grande que hicimos para los adultos mayores. Y tuvimos también anuncios en la televisión y en la radio hablando del respeto al adulto mayor. Y me acuerdo de un muchacho, un señor jovenzón, que me dijo, vea, gracias, gracias a todos esos programas, a todos esos anuncios, después de 10 años fui a ver a mi papá y lo abracé, porque comprendí todo lo que este señor había hecho por mí. Un momentico. Y ahora tengo que dar gracias. El primer gracias se lo voy a dar a Miguel Ángel, que de verdad me dio toda la comprensión y el apoyo incondicional. Él fue el presidente. Yo hubiera no podido hacer nada, pero él me dijo, haga lo que quiera, y yo le apoyo. Y nada hubiera podido hacer si no hubiera tenido un equipo maravilloso durante mi gobierno. Susana Salas, quien fue la directora de mi oficina, es una gran mujer y amiga a la que admiro y agradezco. De igual forma, cada una de las colaboradoras que con sacrificio y amor se dedicaron a ayudarme y servir al país. A ellas y a todas las mujeres que a lo largo de mi vida me guiaron para poder desempeñarme como primera dama, mi cariño y mi gratitud. De igual manera, con muchísimo afecto, les expreso mi profunda gratitud a quienes hicieron posible que la Asamblea Legislativa me hiciera el gran honor de nombrarme ciudadana de honor. En primer lugar, por supuesto, a la propulsora de esta idea, la diputada Shirley Díaz. Tuve la suerte de contar con el apoyo de Shirley desde que ella era muy jovencita. Yo creo que no tenía 18 años cuando llegó a mi casa y conversamos de lo importante que era trabajar por las mujeres y por las personas que más lo necesitaban. Desde el inicio de sus funciones como diputada, Shirley se empeñó en que se me reconociera mi trabajo en favor de las mujeres, de los adolescentes, de los ancianos, de las personas con discapacidad, de la salud y la educación que pude realizar. Con gran perseverancia me convenció de que aceptara su iniciativa. Con igual dedicación y compromiso se dedicó a convencer a sus compañeras y compañeros diputados de esa iniciativa. También expreso mi gratitud a Otto Roberto Vargas, presidente de la Comisión de Honores, y a sus compañeras y compañeros integrantes de esa comisión, que acogieron y dieron rápido trámite a la propuesta. A las señoras y señores diputados que en el plenario votaron unánimemente la concesión de este enorme reconocimiento. También expreso las más expresivas gracias al diputado Alejandro Pacheco, a la Dirección de Participación Ciudadana, a las queridas amigas que organizaron este evento y los invitaron, y a ustedes que me dieron el honor de su compañía. A todas y a todos ellos pido que el Dios les pague y los bendiga. Muchísimas gracias.
para cerrar esta actividad de esta noche, vamos a tener un vino espumoso que los espera a la salida del salón. Y esperamos que todos hayan disfrutado esta velada como lo ha disfrutado cada uno y cada una de los miembros de este primer poder de la República. Muchísimas gracias, doña Lorena, por hacernos usted el honor. A todos, muchas gracias y muy buenas noches.